Good morning, guys. Today is Friday. We're gonna end up with the topic 5, okay? So, we have here. Buenos días, padres de familia. El día de hoy, viernes, vamos a trabajar la página 30 y 31 del libro de writing, okay? So, guys, we have the drawing section. Tenemos la sección del dibujo ya. Y en esta parte del dibujo, ustedes tienen que... Me tienen que imaginar. Visualizar. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra arte? Cuando ustedes escuchan la palabra arte, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Un lápiz, un color, una hoja, un pincel, pinturas. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan? What's the first thing you get on your mind? What is it? Okay, en mi caso, cada vez que yo pienso en el arte, pienso en pinturas, pinceles y lápices, okay? Y ustedes, dependiendo de lo que ustedes piensen, ¿verdad? Al pensar en arte, ¿qué pienso yo? Yo me imagino un pincel. Ay, no. Soy muy mala dibujando, así que no tomen mi ejemplo. Realmente soy muy mala dibujando. Entonces, este vendría siendo un pincel. Y peor con esa cosa de la computadora, dibujo aún peor. Entonces, este sería un pincel, aunque no lo parezca, parece más bien una antorcha. Un lápiz. ¿Verdad? Ay, no, Dios mío, qué mal dibujo. Ya no voy a seguir haciendo esto. Más los voy a confundir, porque dibujo muy mal. Y peor con este puntero del mouse, dibujo peor. Entonces, ustedes van a dibujar en esta parte lo que ustedes piensen, lo que imaginen acerca del arte. ¿Recuerdan cuando estábamos leyendo el texto que ella dijo que al ver las ladybugs en la pintura de un compañero pensaba en su casa porque en su casa habían ladybugs? ¿Qué son ladybugs? Mariquitas, el insectito este red con polka dots que tiene puntitos negritos en la espalda. Bueno, ese es una ladybug. Entonces ella dijo que al ver las ladybugs en la pintura pensaba en su casa porque en su casa habían. Entonces, cuando ustedes piensan acerca del arte y una galería de arte en la escuela, y lo feliz que los pondría si hubiese una galería de arte en la escuela y ver los dibujos de todos. Si ustedes lo que imaginen, si se imaginan un montón de dibujos en una pared, eso me van a dibujar aquí. Si se imaginan pinceles, lápices y papel, eso me van a dibujar, ¿ok? Lastimosamente, Miss Loren no dibuja nada bien y pues... por computadora aún peor, entonces yo no voy a poderles dibujar nada, pero ustedes sí me tienen que mostrar un dibujo muy bonito. Y ahora aquí en la última parte vamos a reescribir el texto que tenemos en la página 29. Lo que escribimos, lo que chequeamos, aquí ya tiene que ir bien escrito, ¿ok? Todos, si no tienen la letra mayúscula, está malo. Tiene que ir la letra mayúscula al principio de cada oración. Tiene que ir la letra mayúscula a cada nombre propio, al principio de cada nombre propio. Tiene que ir punto al final de cada oración, punto al final de cada párrafo, comas cuando sean necesarias. Todo eso, así como yo se los escribí y ustedes lo corroboraron el día de ayer, así me lo van a escribir aquí, nada más que ahora le vamos a agregar title. Vamos a agregar title. ¿Cuál va a ser el title? ¿Cuál va a ser el title? School is an... No. Wait. Art always starts in school. Ese va a ser el title. Y miren, Miss Loren aquí ya metió la pata porque aquí no escribió mayúscula. Art always starts in school.
Ese va a ser el title del draft. Esto me lo van a escribir aquí donde dice title. Miren, ahí a la par. Desde aquí abajo van a comenzar a escribir todo lo que escribimos en la parte de, en la página 29 del día de ayer. Justo como así está. Justo como lo tienen que revisar, ¿verdad? Con mayúsculas, con puntos, con comas. Así, bien escrito todo. Y eso sería todo, ¿verdad? El dibujo y transcribir el draft de la página 29 aquí y ponerle el title. That would be it, okay? Now we're gonna do the checklist. I can write about an art gallery. Yes. I can describe art and my feelings about it. Yes. I can write my opinions. Yes. I can capitalize words. Yes. I can use commas after transition words. Yes. Okay? Recuerden que las comas son después de las palabras de transición, ¿verdad? Hay que tenerlo bien en mente. Y esto sería todo por el día de hoy. Realmente en writing, como ustedes ven, es poco, un poco tediosito el trabajo, pero es poco. Así que no se preocupen por eso. Y pues nos vemos la próxima semana con el topic 4. Siempre en writing, como les digo, vamos a dejar en pausa reading. Vamos a ir trabajando en writing todas estas semanas que vienen. Primero Dios, esto acabe pronto y volvamos a la escuela, ¿verdad? Primero que Dios nos cuenten con salud y muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana.